Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que sea, cuando estén viendo este editorial de NoticiasDigital.net. Mi nombre es Luis Cárdenas López y les agradezco muchísimo que estén aquí. Pues el editorial de hoy tiene que ver con el caso de la guardería ABC. Híjole, de verdad que qué mierda de país es en el que estamos viviendo. Nos costó 31 niños, 31 vidas inocentes, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una comisión especial investigadora, bueno, pues determinara que sí, que evidentemente pues que el accidente de la guardería ABC tiene mucho que ver con el hecho del desorden generalizado que hay en toda esta institución del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues evidentemente señala como responsables a los funcionarios públicos, entre ellos al exgobernador Eduardo Burs y por supuesto a Juan Molinar Orcasitas, el que por cierto estaban diciendo que quería ser secretario de Gobernación. Ahorita con esto, olvídenlo. O sea, olvídenlo, digo, desde el espaldarazo del presidente a Gómez Montt hasta este quemazón en el que se acaba de meter Juan Molinar, pues es imposible que él pueda llegar a ser un secretario de Gobernación. Y es que está fuerte la situación, porque fíjense los datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solamente el 0.3% de las guarderías, el 0.3% cumplen con las especificaciones legales para haber obtenido este permiso. Lo demás son favoritismos, son compadrazgos, son amiguismos y pues lo ven como un negocio. Simple y sencillamente, pues uno llega... tiene un puesto en algún estado, tiene un puesto en la federación y pues a sus compadres y a sus amigos les regala una guardería. Si se quema, ¿qué importa, hombre? Ya se les olvidarán. ¡Qué mierda de país! ¡Qué mierda de país! Ojalá que le hagan algo a Eduardo Burs. Ojalá que le hagan algo a Juan Molinar Orcasitas. ¿Usted cree? ¿Usted cree que de verdad le van a hacer algo a Eduardo Burs o a Juan Molinar? Yo no. No, a lo mucho una multa, a lo mucho un usted disculpe. Y los 31 niños, qué poca madre. Mi nombre es Luis Cárdenas López. Correo electrónico luis.cárdenas@noticiasdigital.net. twitter.com/soyunhereje. Gracias, nos vemos. Los invito a que vean la cápsula de seguridad. Diario subimos una cápsula de seguridad de seguridad que estamos viviendo en el país. Está cabrón, está muy cabrón. Nos vemos.